En México, alrededor de 10 millones de personas padecen de depresión, de las cuales al menos una quinta parte desarrolla etapas crónicas de la enfermedad mental, que si no se trata, puede derivar en actos de autodestrucción, adicciones y hasta suicidio. Así lo informó Francisco Javier Mesa Ríos, jefe de consulta exterior del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de acuerdo a lo que informó el periódico Milenio. La Organización Mundial de la Salud reportó que la depresión es la primera causa de discapacidad laboral y México, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, forma parte de los países con mayor prevalencia de enfermos clínicos reportados. Cuando alguien de tu familia o cercano a ti, o inclusive tú mismo te sientas deprimido, la primera recomendación es que acudas a tu médico. Muchas veces la depresión es pasajera y con tan solo hacer cambios en tu estilo de vida y alimentación, puedes salir de ella o inclusive aprender a prevenirla. A veces nos encontramos, sobre todo a personas de la tercera edad o que han sufrido una decepción amorosa o alguna pérdida, que se encuentran deprimidas y dejan de moverse. Inclusive en la temporada de invierno puede ser una depresión pasajera que te impide hacer tus actividades y entonces comes en exceso y no te mueves. El problema de esto es que si eres demasiado indulgente contigo mismo y dejas de moverte, poco a poco la inercia te va a llevar a moverte cada vez menos, a caer en estados de aletargamiento y a deprimirte más y más. Fácilmente podemos caer en el hábito de pasar horas sentados viendo televisión y no tener deseo de hacer ejercicio o de realizar nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, para evitar la depresión o quizás el aumento de peso que esto puede traer como efecto secundario, la medicina ayurveda proveniente de la India te sugiere lo siguiente: trata de levantarte entre las 6 y las 8 de la mañana. Haz ejercicio al menos media hora diaria. Pon unas gotas de aceite de romero o de ylang ylang en tus muñecas y la punta de la nariz. Somos lo que pensamos y muchas veces en esta temporada repetimos pensamientos negativos que nos hacen sentir cada vez peor. Cuando te des cuenta de que estás pensando en algo negativo, piensa en algo que sí tienes en tu vida el día de hoy y que vale la pena agradecer. Espero que estos tips te sean de utilidad. Hasta la próxima.